Good evening. Hello, people. Good evening. Hello. Hi. Hello. People, it is hot. It is super hot. Man. I'm sorry for you. And it rained. It rained yesterday. It was raining yesterday, but look, there's no difference. It's super hot in here. Yes, really, really hot. Wait, hold on. And tell me, guys, how are you? JJ, how are you, JJ? I am fine, thank you. And you? I'm fine, thank you, man. Are you ready for vacations? Yes. Excellent, excellent. That's good, man. That's good. Una semanita. It's 1 week, man. It's good. It's not bad. 1 week is good, man. Doña del Río. At least, por lo menos. Yeah. All right. All right. Hello, Wendy. Good evening, Wendy. How are you? I'm fine. I'm so happy. Okay, porque hoy es viernes. Because today is Friday, right? Today is Friday, that's why. Yeah. That's why. Yeah, but I work Saturday and Monday. Sunday. That's good, that's good. Hey, you have a tattoo here. It's new. She's crazy, man. Se pasó, mañana tiene 15 días. ¿De tattoo? Sí, tiene 15 días, pero no sé qué sucedió porque el niño me quedó un poco desteñido. No sé qué sucedió ahí. Me dijo el tatuador que había sido porque no me cuidé y dice, yo le dije que sí, que me lo había cuidado. Que me lo tienen que retocar. Iba mañana, pero iré mejor cuando ya tenga libre. Hasta el miércoles trabajo. That's good, that's good. Okay. Tattoos are beautiful. Tattoos are beautiful. Me gustan. Lloré la primera vez porque me dolió bastante. O sea, a mí me dolió y yo lloré. Pero ya que está como ya conocí el dolor de un tatu, ya no sentí mucho. That's good, that's good. Solo sentí el quemón, nada más. I understand. Una especie de quemada. Me voy a la espalda. She's crazy, man. You're crazy, Wendy. You are crazy. I'm crazy. Yes. That's okay. It's normal. Tattoos are good. Yeah. Yes. I have one here, look. Good. I have one here. Yeah. Yes. So, it's good. What? It's... Porque no lo crean, es de mi ex. Es con respecto a mi ex. Sí. Así es la vida. Sí. No good, man. All right, all right. Dora, hello, Dora. Good evening. Eso pasa en la oficina de otras cosas. Yes, I know. Hey, Dora, how are you, Dora? I'm fine. All right, perfect. That's good, that's good. Hello, René. Hello, teacher. Good evening. Good evening, René. Are you in your house? Yes, in my other house. Excuse me. Okay. No, in my girlfriend. Oh, okay. My girlfriend.
Okay, okay. I understand now. Yeah, perfect, perfect. Hello, Alejandra. Good evening. Alejandra? No? Okay. Emma, hello. Emma said that she was going to be working. But I don't have my cell phone with me right now, so I cannot reply to her message. But that's okay. Excuse me, teacher. Hello? Yes, tell me, Wendy. Usted me recuerda a un ex cuñado que tuve. Pobrecito, era feo. No. Bueno, si usted lo dice. No voy a insistir en lo contrario. No, ayuda, no, ayuda, en serio. Ayuda. Pero él murió en 2005. Oh, I'm sorry. Murió en 2005. Cuando yo lo vi a usted, me causaba un poquito ahí de nostalgia. Oh, I'm sorry. I'm sorry. It's sad. Thank you. Yes. Brisela, yes. Hello. It's sad. Yes. Hello, teacher. Hi, Lucinda. Good morning. Good morning. Sorry. Good evening. How are you? How are you, teacher? I'm fine. Okay, I'm fine. I'm fine. Thank you for asking. I'm sorry. Morning in Japan. Like in Japan is la costumbre. Siempre allá en trabajo siempre buenos días. Good morning. Okay, that's okay. That's okay. Hello, Margarita. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you, Margarita? I'm fine, teacher. All right, perfect, perfect. Mauricio, hello. Hello, teacher. How are you, man? I'm fine. Very good. All right, perfect, perfect. Hoy sí habemos pocos. Habemos pocos. No viene manejando ese día, todos andan manejando. Bien. Okay. Ese tráfico está terrible estos días. Bien raro. Está bien extraño ese tráfico. Okay. Let me just take attendance. Déjeme tomar asistencia en este momento. A ver. Here, Alejandra Yamilet Erazo Landa Verde. Okay, no. Priseida Yamilet Díaz González. Present. Okay. Teacher, Carlos. Presente. Hello, Alejandra. Voy de camino. Sentí que estaba en Hello, teacher. Hello. Carlos Hernández. Okay, Alejandra. No problem. Carlos René Rivas, sorry. Present. Delmi Guadalupe Gómez. Not yet. Tora Alicia Navarrete. Present. Emma Yanira Trujillo, she's there, she's working. Francisco Nehemías Godinez, he says he was still driving. Juan José Portillo. Hello. This guy is not here yet. Maria Amanda Menendez, not yet. Mario Alexander Ortega, he's driving. Nelson Dominguez, I don't know. Noe Ortiz, no. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita. Presente. Hello. Ana Elizabeth, no. Wendy Domenica. I'm here. Yesenia, she's driving. Or something like that. I don't know what Richard said. Good evening, teacher. Good evening. Who are you? I cannot see I'm you. Fine. No, who are you? It's Francisco. Okay. Hello, Francisco.
Hello, teacher. You look no difference. You have no difference. No se bañó ayer, ¿verdad? No se ha bañado, cabal, le salió así yo. ¿Cómo son ustedes? Por ser diferente, porque te voy a traer la colcha. Ok. Sí, parece que sí. No. Sorry, I'm Francisco. How are you, Francisco? What? How are you? Is everything okay? I'm fine. Ah, that's perfect. Okay, people. Este día toca repaso de toda la unidad 2. Entonces, vamos a trabajar bastante en los ejercicios, ¿ok? Por supuesto, vamos a repasar unas cuantas cosas de lo que vimos, pero nos basaremos más que todo en resolver todo lo que pues, no hemos resuelto aún, ¿ok? Y recordarles también que hoy es último día, bueno, mañana prácticamente, para la plataforma, ¿ok? Para tenerla completa al 100. ¿Ok? Para tenerla al 100. ¿Ok? Así que ya saben. Ustedes ya saben, ¿verdad? Al 100. Y que no habrá clase la otra semana, ¿ok? Nos veremos hasta el lunes 9 de agosto. ¿Ok? So, celebremos. ¡Uf! ¡Yes! No. ¿Ok? No quiere celebrar, ¿ok? Está bien. No hay problema. Okay. Hey, Juan, JJ. Sí. ¿Qué pasó para el partido de ayer? Pues, ¿qué le pareció el partido de ayer? 2-1. Yo no lo vi. Puro negocio, México. Yo no lo vi. Ya no lo veo, ya me dio decepción. Puro negocio, los mexicanos ya con esa copa oro. Sí. Okay. Hello, Nelson. Hoy sintieron lo hello, que teacher. Good evening. How are you, Noé? Sorry, Nelson. Oh, I always confuse on your names. And always. How are you, Nelson? How are you, teacher? I'm fine. And you? Oh, yeah, sorry. Are you happy? This more confusion. Yes. Excellent. Are you what is your let me see. Are you ready for vacations? No. No, you're not ready for vacations. I work in 2, 3, 4 and fine. Ah, okay. I understand. Only 6. I understand. People, ¿y todos tienen algún plan para las vacaciones? ¿Planes? ¿No? No. ¿Y trabajarán hasta el 4? I go to visit. ¿O el 5? I go to visit Usulután. Oh, really? Yeah. When? Sleep. Friday. On Friday, excellent, man. Lo más divertido es que en... cuando no trabajo a las 6 de la mañana estoy despierta. Es que es psicológico. Así es. Siempre es así. Cuando uno descansa, a las 6 está despierto. Cuando trabaja, a las 6 quiere seguir durmiendo. Es psicológico. Es normal. Hello, Amanda. Hello, teacher. Hoy se ve bien enojada. ¿Qué le pasó? Luzco bien enojada. Sí, se veía enojada. ¿Ya le cambió el rostro? No creo. Okay. Are you okay? How are you? I'm fine, teacher. Happy? Happy, yes. Okay. Perfect. I'm not happy. Why? Because I am super happy. Yes. Yeah. Déjenme contarles que mi hijo ha entrado a una etapa de que solo pasa llorando y haciendo berrinche. Y eso es, Dios mío, qué cuesta controlar a ese niño. Demasiado. Por todo llora. 2 años y medio.
Sí. 2 años, está pequeño. Por todo llora. Es que quizás ya le demostraron que llorando le dan todo. Exactamente, es posible. Le tocará en un momento lo dejen llorar. Lo dejen llorar. Mi consejo es dejen llorar un momento. O sea, aquí hay que no les mueve o sea, que esté llorando. Porque no va a lograr todo. Exactly, it is true. Tiene razón. Así es todo. Ok, hello Sandra. Carlos, hello. How are you guys? Cuando vaya al súper y quiera algo en el súper, hello. Ah, ayer. Ah. Pero no conmigo, con la mamá. Así que me salvé. Ajá, es que solo con la mamá son así. Y después las mamás le piden ayuda a uno. Supuestamente, para como lo más fuerte y que Elizabeth, relájese. No dice. Nunca me si es de eso que están hablando. No, oh, yes. Creo que todo depende de la educación. Y que se le pega mucho. De hecho, yo soy bien estricta. Oh, no. Pobrecita. Mi hija aprendió que con una mirada ella sabe que si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, okay. Pero como le digo, siempre depende de cómo uno lo vaya creando. Es que para esa acción ya tiene que haber saboreado la consecuencia. Claro. Yeah, you're right. It is true. Okay. Okay, people. Thank you for your help. Now, vamos a iniciar, okay? Here. La presentación será un poco corta, okay? Porque hay que trabajar también en el manual, en el libro. Entonces, vamos a limitar un poco. Sí, vamos a terminar temprano ahora, porque es la última clase. Sorry. Pensé que iba a terminar temprano la clase. A las 11. A las 11. Ah, súper, sí. Y a las 11, temprano. Very early. Okay, people. Today we have review of Unit 2 and practice. Okay, we have the review and we have a practice, okay? We are going to review all the topics from Monday. To today, well, actually from Monday to yesterday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. No, it's just three topics. It's just three topics that we have to review, okay? Yeah, that's pretty much it. This is the class number 10, all right? Remember, next week, no classes, okay? Next week, no classes, all right? Here, these are the three topics that we are going to review today, okay? As you can see, yes, Wendy, tell me. No questions? No, okay. We got a question then. Okay, you need to. Yes, Wendy, hello. I'm sorry, teacher. We have a 10. Sorry. ¿Y por qué crees? Oh no. Sí, vamos a tener examen, teacher. Yes, today. El examen. Okay. Tenemos las actividades de la semana y el examen de medio módulo. Okay. El día de hoy. Thank you. El día de today. Teacher, ya vine, disculpe, vine tarde. No sé quién es, usted no la conozco. Primera vez que la vengo. Primera vez que la veo en la clase. Hello, Yesenia, mucho gusto verla, me alegro que esté acá. Llegué, esa gran trabazona que vi. Ok, sorry. Ahí le mandé mensaje, no me había puesto, y este que no había venido. Ya le puse cero que no vino. Yes, Sandra, dígame.
examen de la plataforma, de ese examen hablar Wendy. Yes, yes, exactly, exactly. Yes. Okay. Aparte de las actividades de la semana, está el examen de medio mes o de medio módulo. Okay. Eso sería. All right. The topics for that we're going to cover, or the topics that we're going to review, are this. Okay. Unit 2 from page 19. Okay. Unit 2 starts from page 19 and it ends on page 28. Okay. That's unit 2. The topics that this unit contains are how often plus frequency adverbs, how to use imperatives, and how to use need to and have to. Okay. The topics that we checked or that we studied this week were these ones. Good evening. Good evening. Hello, hello. Carlos, hello, Carlos. How are you? Hello. Hola. Fine, thank you. Wait, wait. Le respondo a Carlos acá en el chat. Okay. Right. There you go. Okay. So pretty much the topics that we checked this week or that we studied this week were frequency adverbs, imperatives, need to, and have to, okay? Those are the topics that we practiced or that we studied this week, okay? From Monday to yesterday, all right? Those were the topics that we studied this week. Very good. Now, let's go on. Let's continue here. Look, frequency adverbs, okay? Frequency adverbs. People, do you remember the frequency adverbs? Can you please tell me the frequency adverbs? Often, always, always, sometimes, often, usually, seldom, usually, seldom, rarely, weekly, never, hardly ever, never, never. Okay, 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 perfect, perfect. Thank you, all right. And here we go. Frequency adverbs. Use the frequency adverbs to say how frequently an activity happens, all right? The frequency we have from 100 to 0%, okay? Depending on the word that you are using, all right? Then we have in the 0% part, hold on. In the 0% part, we have never, never, all right? I never get late to work. Never is the 0% of frequency, okay? The action never, never happens, okay? Then in the 5%, in the 5% of frequency, we have hardly ever and rarely. Hardly ever and rarely, okay? He rarely has conferences, okay? Yes. Okay, let's continue here. In the 10% part of the of frequency, we have seldom. Seldom, okay? We seldom take calls at work. What is seldom, people? Rara vez. Raramente. Okay, okay, okay. Yes, yes, that's what it is, okay? Then we have the 30% of a frequency, we have occasionally. Occasionally, I occasionally work overtime. I occasionally work overtime. Then we have a 50% of frequency. Sometimes, she sometimes uses the microwave. All right. 70% is often or often if you want. I often have breakfast at work. 80% is normally, she normally checks her email. 90% usually, he usually drives to work. And 100% is always, I always get up at 5 o'clock. Okay,
Yes. Now, let's see. Let's do this. Real quick, real quick. René, give us an example, René. Using whatever frequency adverb you want. I always brush my teeth. Tres veces, como se dice. Oh, you say always. Ya dijo always, always, always. Siempre. Ah, okay. I always brush my teeth in the night. Okay, at night. All right. At night. Francisco, go ahead, please, Francisco. I sometimes brush my hair. Yeah, sí, podemos verlo. Bueno. Sorry. Okay, es notable. Okay, let's continue. JJ, please. I usually get up at 5 a.m. Okay, I usually get up at 5 a.m. Let's continue here. Nelson, real quick, please. I never eat shell cocktail. Really? Okay. Amanda Paredes. I seldom go to the beach. Me too. Yes. It is sad. Dora? My doctor does occasionally smoke. Okay. My doctor occasionally. Repeat, Dora. My doctor occasionally smokes. Okay, Reina, go ahead. Hello. I often go to the market. All right. Sandra is not there. Okay, Carlos, Avendaño. Hi. I normally drive to my work. Okay. Thank you, Carlos, for that. Yesenia, go ahead, please. I usually watch TV at night. Wendy, go ahead, please. I normally go first in the bus at work. After I walk. Sorry, can you repeat? I normally go in the bus after I walk. Ah, okay. I understand now. All right. Thank you, Wendy, for your example. Delmi, give us an example, please. Carlos Avendaño, sometimes give us a skate. What? Carlos Avendaño. Uh-huh.
Sometimes give us a cake. Skate. Cake. A cake. A cake. Cake. Okay, okay. Thank you for that example. Alejandra, please. Don't do that. Okay. Alejandra, hello. Okay, Alejandra is not here. And Emma is working. Briseida? No, teacher. Hi. An example, please. She never eats chocolate. All right. Very good, very good. Thank you guys for your participation. Let's look at this activity here. Okay. Let's read the paragraph. Leamos el párrafo. Y luego en el espacio al principio ponemos ahí el si es verdadero o falso. Okay. Y acá en la parte del espacio escribiremos la versión correcta. Por ejemplo, el número uno dice, su nombre es John Wilkins. Okay. Le pondrá aquí si es verdadero o falso de acuerdo al párrafo. Y si es falso, le pondrá acá en el espacio la que es correcta. Okay. Y si es correcta, no le pondrán nada. Okay. Eso haremos. Démosle. Hagámosla en 3 minutos. Lean y practiquen. Okay. What is the mean often, teacher? Often. Office. Often. Often. Ah, frecuentemente. Frequent. Okay. O frecuente. Just frequent. Okay. Did you finish, people? No, teacher. No. Okay, okay.
finish, 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 people. I'm not finished. Okay, okay. I'm waiting for you guys to finish. I'm done, teacher. You finish? Yes, I finish. All right. Teacher, I question the number 22 in cardinals for the date. What is the cardinal numbers? They are ordinal numbers. Ordinal. Se usa para las fechas. Pero ¿cómo se menciona? Ya no recuerdo. 22nd. No, no. 22nd. 21st, 22nd. First. 23rd, 24th, 25th. Okay. Yes. Okay. You finished? Yeah. Yes. All right. Okay, then now we're going to check right now from here. Oh, Amanda, read, please. El párrafo? Yes. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. My company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy, okay? Very good. Thank you for that. Margarita, number one. Hello, teacher. Hi, number one, please. Always. Era solo de contestar la... Ahí sí no le entendí, teacher. Poderle verdadero y falso. Ah, ok. Verdadero o falso. I am not. Verdadero o falso. Never, teacher. ¿Verdadero o falso? Ay, no, teacher, no puedo. Es falso. Lea el párrafo y luego compárenlo. Ah, ok. Entonces es falso, teacher. Ok. ¿Cuál es lo correcto?
¿Sigo con la 2? No, la 1. ¿Cuál es la correcta de la 1? Si es falsa, ¿cuál es la correcta? Es... Permítame. Yes, yes. Yes, his name is John Wickham. En el espacio al principio se pone la F de falso y luego la corrección en el espacio de acá. Ah, ok. ¿Cuál es la corrección? Tiene que ser yes. His yes, name no. is... All or true. Ajá, como dijo que era falso, Reina, tiene que ser la corrección. Okay. Ahora compárelo con el... O sea, que sí, él sí se llama John Wickham. No. Pero... No. Lea el párrafo, ¿cómo se llama? Wilkins. Se llama Wilson. John Wilson. Ah, pues es negativo. Es falso. No, es falso. Voy sí, a dar corrección. Cambié el apellido. Ah, Wilson. Entonces okay. Es... Uy. ¿Cómo se dice? His name is John Wilson. Correcto. Gracias, compañero. His name is John Wilson, okay? Thank you, Margarita, for helping us. Let's listen to JJ number 2, please. 2 is false. It's false. Okay. What's the correct? He checks email every day. Here you go. He checks emails every day. Number 3, let's see. Wendy, number 3. Okay. Is false. Okay, what's the correct? He answered the phone and told the potential employees. Okay. En vez de never, le ponemos always. He always. Always, yes. Okay. Thank you for that. Let's see. Let's continue with another person. Noé. Number 4, Noé. Bueno, tal vez... Vamos a ver ahorita porque acabo de llegar. Ok. No, me he puesto al corriente ahorita. Sí. Quiero ver donde dice. He often attends meeting in the morning. Ahorita vamos a ver. Creo que mejor después que no lo captar ahorita. Okay, Briseida. Sí. Okay, Briseida, your turn, Briseida. Is false. It's false. For me, it's true. It's true. It's true. Yes, it is true.
Okay, number five, Yesenia, number five, please. Ay, Dios. Ya le di. Mm-hmm. Es falso. It's false, okay. And why is the correction? Mm-hmm. What's the correction? Porque dice aquí que él no y no I not this up in the afternoon mm-hmm. in the company. Okay, not so often, he says. Okay, we're going to stop here because it's late and we need to continue, okay? Vamos acá. Let's continue with imperatives. It's late. It's casi a la nueva, yeah? Sí, son. Faltan 10 para la nueva. Okay, imperatives, okay? ¿Quién recuerda el imperativo? ¿Recordamos imperativo? Para dar órdenes. Ajá, thank you, Noe. Imperativo para comandos, es para comandos y órdenes, ok? It's for commands and orders. You eat pupusas. Ok? Look at the imperatives. An imperative is a verb plus a complement, ok? It's a verb plus a complement that expresses an order or command, okay? El imperativo es un verbo más complemento que expresa una orden o un comando. Esta orden o un comando puede también ser interpretado como una solicitud que está acá, request, una solicitud, una obligación, una prohibición, un consejo, una advertencia y instrucciones, okay? E instrucciones. Request podría ser open the door, okay. Es una solicitud que es abrir la puerta. Obligación, drive with a license, maneja con licencia. Prohibition, don't go to the party, okay. Or don't cross the street, no cruces la calle. Advice, study for the exam, okay, que es consejo. Warning. Don't play with fire, no juegues con fuego, okay, etc. Look, note, sometimes we place my door. Sometimes we place the word please before the imperative. Example here. Okay, more information about imperatives. It says commands are direct instructions or orders to do something. Use please plus the command to sound more polite, for example. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Okay. Imperativo and afirmativo. Okay, here, aquí está. Affirmative imperatives. Please, está en paréntesis porque es optional. The verb and the complement, okay? Very simple structure. Look at examples. Please go to the clinic with my sister. Feed the dogs, please. What? Oh, sorry. I moved it. Feed the dogs, please. Give your boss the report. Organize your desk. Think about your family. Do your homework. Clean your room, pick up your toys, and we can continue, okay? Please es optional. If you want, use it, okay? If you don't want to use it, no problem, right? Don't plus be plus complement. Negative imperatives, okay? En el negativo nunca usamos doesn't, okay? El doesn't no existe, okay? En el imperativos. Ahora, don't eat old food. No comas comida vieja. Okay. Don't drink when you drive. No tomes cuando manejes. Don't make fun of your friends. No te burles de tus amigos.
Don't abandon your children, don't play Ouija, don't call your ex, and don't spoil your kids. Ok. Esa sería la parte de los imperativos en afirmativo y negativo. All right. Let's do this. Vamos. People, give me a second. I need to drink it. Necesito tomar agua, ok. Me da un segundo. Dele. Just one second, all right? I want a beer. Hello. Sorry, I needed to drink water. Okay, we're going to continue. All right, people, do you have any questions? No questions, people? No? Sencillo, ¿verdad? Okay, ahora todos denme un comando a mí, okay? A ver qué comandos me dan. María, un comando. Ordéneme algo. Don't fast food. Falta el verbo. Don't eat fast food. Hey. I'm sorry you. Why not? It is delicious. Ya comí pupusas, de hecho, en la cena, fíjese. Así que le he fallado. Okay, sorry. Francisco. Yes. No. Give me a command, please. Don't fix the door. ¿Por qué no? Está arruinado. Oh, it's good. Okay. Ya sea negativo o afirmativo, okay? Your decision there. Elizabeth, give me a command. Oh, no. Don't take coffee. Don't? Take coffee. Why not? Coffee is good, man. Yes, it is. It is. Con café? Okay. René, hello. René, give me a command. Please drink drink water 8 glasses in the day. Okay. Thank you for that. Yesenia, Jonathan, hello. Okay. Don't drink Coca-Cola. Uy, le he fallado. Le fallé. Ya tomé Coca-Cola. Dos, por cierto. Ay, no. Es malo. Yes, but it's delicious. Okay, Noé, dime un comando. Don't drink beer, teacher. Okay. No. Thank you, man. Okay, good, perfect. Okay, Nelson, hello. Give me a command. Please teach more pronunciation. Okay.
Pronunciation. All right, all right. JJ. Pronunciation. Please don't connect to Zoom the next week. Okay, thank you. I won't. Good, okay. Margarita? Give me a command, please. Don't get Zoom. Sorry? Don't get Zoom. Don't eat gums. Why not? Chicles, delicious. Okay. Oscar? Yes, Oscar. Uno sería, please dance, teacher. Dance. Dance, okay. ¿Sí? Okay, dance, okay. Please dance, teacher. Uh-huh. Okay. Thank you, Mauricio, for that. Carlos, Rendaño, go ahead, please. Carlos, hello. Sorry, tenía el micrófono cerrado. Don't drink when you are in class. But I'm drinking water. It's water. But not a beer. Oh, no, beer no, beer no. Okay. Tomorrow. a little late than night. Okay. Alex, hello, Alex. Hi, good evening. Good evening. Give me a command, Alex. Don't watch the Football Club Barcelona game. Okay. impossible. All right. Thank you. All right. Let's see, Guadalupe, tell me. Don't explain quickly. Okay. I never explain quickly. Okay. Let's see, Dora. Hello, Dora. Don't please suspend us new. Sorry? Don't please suspend class new. Repeat. Don't. Please suspend class new. New. I don't understand, Dora. Suspender clases ahora. Suspend class today. Que no suspenda la clase ahora, dice. Ajá. No. Sí, doctor. Okay. Yes. Ubi, don't call off the class today. No, es don't please suspend class you. No. ¿Cómo se dice? Don't call off the class today. Don't call off the class today. Repeat it. Don't call off the today. The class today. The class today. Okay. Alejandra, hello. Hello, teacher. Give me a command, please. What time is it? You eat healthy food. No. Yes. No, sujeto no. More salad. No, usamos sujeto. Ah, sujeto no. No. Ah. Sorry. Entonces sería solo eat healthy food. Ajá. Yes. No, yes. Thank you. It's not good. No. Okay. Briseida, give me a command, Briseida. Yes. Don't eat breakfast tomorrow. Oh, no. Hey, impossible. Okay, Carlos Tovar, hello. Okay, he's hello, right. Teacher, sigo manejando, solo estoy de oyente. Sorry, okay.
Okay. Let me know, okay? Me avisa cuando ya para participar. Okay. All right. People, thank you for your participation here. Let's continue. And Emma también está trabajando. Okay. Entendemos, entendemos. Here. Una actividad, okay. Acerca de lo que acabamos de ver, okay, de los comandos. Ahora, déjeme le explico la actividad. Bueno, está acá arriba. Dice actividad en pareja, no la haremos en pareja, la haremos en sí, uno por uno. Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Dice, lee el correo o el email y organiza las actividades que Guadalupe tiene que hacer o necesita hacer por importancia, ¿ok? Ya tenemos con números las actividades, las cuatro actividades están con número, ok, acá está. Por acá está el número uno, no me acuerdo. Ok. Pero ahí están las actividades, son cuatro actividades, ok. Y vamos a usar las actividades acá. Bueno, las vamos a organizar. La número uno es la que tiene la mayor importancia. La dos, tres y cuatro así, ok. La uno la que tiene mayor importancia. Y la cuatro la que tiene menor importancia de las cuatro actividades que aparecen aquí en el párrafo pequeño. Ok. Yes. Eso es lo que haremos en este momento, ¿ok? What is the main task? Task, tarea, actividad. Ok. Responsabilidad también. Ok. Trabajemos en esta parte, ¿ok? I'm giving you time right now. Está en el libro eso. Sorry? Está en el libro. Yes, ahí está en el libro. ¿Qué página es? Ahí le quedó mal, no sé qué página. 25. La 25 está. Ok, ahí está esa parte de lectura. Teacher. Yes. ¿Qué es, how do you say June en español? Junio. Okay. Gracias. June. What is in Spanish latest? Sorry? Self. What is in Spanish latest sales? Las ventas más. Las últimas. Excuse me. Las ventas más recientes. El reporte de las últimas ventas. Ajá, las ventas más recientes. O lo que dijo Carlos, ajá. Sí. Yo en realidad no le entendí. Ok. Lo que haremos, leeremos el párrafo
En el párrafo hay cuatro actividades que tiene que hacer Guadalupe, ¿ok? Y las actividades tienen específico allí, digamos, los días que tiene para hacer la actividad o para entregar esa actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es que abajo, en el número uno, pondremos la actividad que es más importante o crucial para Guadalupe que tiene que terminar, ¿ok? Pero la segunda no es la que tenga, no es la que tiene el número uno acá arriba. No, 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 no. O sea, no, no es así. Porque no, hay uno, dos, tres, un cuatro. Pero... No. Por ejemplo, dice, I really need to contact the first three potential customers. ¿Qué dice? Necesito que contactes los primeros tres clientes potenciales de la lista de Mr. Sánchez. Entre paréntesis, tienes tres días para hacerlo y tres horas al día o tres horas cada día. Ok. Luego la otra actividad, call the new clients from the last three weeks. Llama a los nuevos clientes de las últimas tres semanas y dales o da a ellos el catálogo de la información para junio. Ok. Para esa actividad tiene dos días, una hora cada día. Y así van. ¿Ok? Teacher, lo único que me confunde porque ahí dice que organice lo del mes, pero al final dice que organice su semana. Ajá. No, imposible. Ajá. Dice, ahí es dice organiza tu semana al final. Importante. Y al principio dice todas las cosas que tiene que hacer ese mes. Yo prefiero compartir otro tipo de desayuno. I don't know. Ignore that part. Ignore esa parte de la semana. aquí. Hello. Pero a ti chequele, abajo le dice que tiene una visita de dos días, porque una historia de Santa Tecla le pide. Que visite dos tiendas en Santa Tecla, dice. Yes, yes, thank you. Finalmente. Tiene dos días. Gracias. Dos horas cada día. Finish. Okay, okay. Me too. Okay. I finished the water. I need more. Me voy a desconectar unos minutos. Tengo un inconveniente familiar. Ya me conecto. Okay, no problem. No problem. It's hot here. ¿Está haciendo calor? Yes. Super hot. Va a llover. Y está relampagueando mucho. Over here, not fine. Okay. Vamos a revisar entonces. Chequemos. Let's check. Veamos. Mauricio, read, please. Mire, yo le, bueno, yo le he puesto en la primera. Lea, Mauricio, lea.
Ah, fine. Desde para que era. You say aquí. Bueno, you say dear Guadalupe. Uh-huh. They are. These are. These are some of the ties for 6 months. Mm-hmm. I really knew you need to contact. Three potential customer in the list for mayor, Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours, each day. Mm. Call the new clean for the last three weekends. He given the catalog information for unit. You have 2 days to do it. One is very important to set the two last salary reported on May 25th day. They will a new welcome Mr. for the new question. Customers. You have 1 day to do it for all. Finally, we see the two story in Santa Tecla. You have it 2 days to do it. Two hours, 8 day. Organize your welcome. Okay. Only say thank you, big figure. Daniel Rus. Okay. Which is the most important activity, people? Bright Leather is the new customer. Yeah. 1 day for hour. No. I write and report the late sales. You have 1 day it's for or it has to be for me. Send the two last salaries report on May 26th and write a new welcome letter for the new customers. 1 day and 4 hours. Yes. Primero le puse yo que el primer el reporte de mayo. It is for me. Okay. Number two, la segunda. Is it real store in Santa Tecla? In Santa Tecla. Okay, yes. Yes. Today, 2 hours.
Second. Call the new clients for the last three weeks. Call the new client. Call the new clients from the last. Give them three. Okay. Very good. Three for the customer. Sorry. To contact the potential customer. Number four. This one, this number four. Contact the first three potential customers. Yes, there is. All right. Thank you for your participation. Let's continue. Somebody's microphone is interfering. Y el reporte de junio iría de tercero. Yes. Okay. We're just repeating. We use need to express necessity, subject plus need to plus verb plus complement, okay? Este lo manejamos muy bien. Then we have examples, ejemplos. I need to learn English. You need to eat healthy way, in a healthy way. She needs to clean her room. He needs to repair his car. You need to take an umbrella. We need to drink coffee in the afternoon. They need to dance in the party, okay? Ese es need to, para expresar necesidad, ¿ok? Para la tercera persona de he, she, and it, usamos la S en el verbo, ¿ok? Si es tercera persona, si es she, he, it, le ponemos needs, si es presente simple, ¿ok? Acá tenemos have expresses obligation. Listen, examples, subject, have to, verb, complement. Sujeto, el de hoy, have to, luego verbo y luego complemento. Examples, I have to pay my bills, tengo que pagar mis recibos. You have to put your seatbelt on, tienes que ponerte el cinturón. Delmi has to wear formal clothes, okay, etc. Para tercera persona, recuerden que usamos el has to. Es una persona, ¿ok? Yes. Now, negativo tenemos acá. Negativo, don't have to, doesn't have to, ¿ok? We use don't have to with the subject pronouns I, you, we, they, and plural subjects. We use doesn't have to with the subject pronouns she, he, it, and singular subjects. Okay, examples, acá tenemos los ejemplos. Eso es lo que vimos ayer, ¿ok? Que vimos ayer ejemplos. I don't have to call my boss, no tengo que llamar a mi jefe. Helen doesn't have to check her report. And Peter and Mark don't have to guard the door. No. Teacher. A little. Yes? Excuse me 2 minutes. I go to the bathroom. Okay, that's okay, go, please, don't worry, all right. Nota, no usamos el has to cuando estamos en negativo con el doesn't, okay, no se usa la S del verbo, all right. Acá el negativo de need to es prácticamente lo mismo, okay, yes, desde lo mismo, y thank you, okay, vamos a detenernos acá en esta parte. Ahora, preguntas, personas, people, do you have any questions? No questions. Ok, entonces, muy bien. Que pase lista rápidamente para actualizarla. Ok, vamos acá. Alejandra, Yamilet. Present. Presente, Yamilet. Present. Present, teacher. Mario.
Carlos, René, Lima, hello. Present. All right. Delmi Guadalupe Gomez. Present. Dora Alicia. Present. Emma Trujillo. Present. Francisco Nehemiah Godinez. Present. Juan José. Hello, present. Amanda. Present. Sorry, teacher, I don't hear my name, but here I am. Mario Alexander. Here. Nelson Dominguez. Present. Mario Yesman. Noel Ortiz. Presente, teacher. Presente. Then we have Oscar Mauricio. Presente, teacher. Aquí estamos. Ok. Sandra, Elizabeth, Wendy, and Yesenia. Hello. I'm teacher. All right, all right. Let's go to the book. Vamos al libro a la página 19, ok. Teacher. Yes. Pues el problema del teléfono. Pasué. Hola. Teacher. Solo así una. Have to está, se pone en negativo y interrogante va. Y el has to se ocupa en afirmativo y en preguntas de obligación. No. Sí, va. No. El has to solo en pronombre con. El have to se pueden hacer preguntas negativas y interrogativas. Yes. Y el has to también. Yes. Ah. All right. Okay. Right now. Open your books on page 19, página 19. Vamos. Estamos ahí ya en la página 19. Me avisan. Ay, 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 teacher. Really? Really? All right, very good. Let me share. Qué calor, Dios mío. Okay. Acá es algo que hemos visto, subimos anteriormente, ¿ok? How often. Y vimos las frecuencias, ¿ok? Acá están, si las ven. Eso que vimos también. Esta parte sí no la hicimos. No sé, o sí la hicimos, ¿se acuerdan? Sí, no, dimos un ejemplo cada uno. Parece que sí me acuerdo. Ok, muy bien, entonces. Esta sí no la hicimos, dice. Trabaja en grupo, será en individual. Ok. How often? ¿Con cuánta frecuencia tiene reuniones? Vamos a poner acá las ¿cómo se llama? Preguntas. 5 más vamos a agregar. Ok. Y luego le ponemos acá el nombre de la persona. Ok. Es sencillo. Es la página, permítame, página 21. Ok, en el espacio de los números vamos a escribir una pregunta. Acá, una pregunta. Y donde dice name, vamos a poner unas personas, ok.
Let me know if you have questions. What's the number page? Sorry, teacher. 21. Thanks. Me repite qué vamos a hacer, por favor. En la parte de los números, una pregunta. ¿Dónde es el nombre? Las personas, ¿ok? A las que usted le preguntaría. En la clase. Ah, prácticamente, sí puede. Pero no, sin respuesta, la respuesta la va a dar esa persona. Sin respuesta, exacto, sin respuesta. Excuse me, teacher, no le entendí la actividad. Ok. Vamos arriba, mire qué dice. Agrega más preguntas que tú, de tu mente. Luego entrevista a tres compañeros diferentes. Acá tenemos, ¿con cuántas preguntas tiene reuniones? Cada persona que pondremos acá. Ok, Nelson. Ok. Luego, más preguntas. How often do you check your email? How often do you write reports, etc.? ¿Todo van a hacer con how often, teacher? Yes. ¿Pero y por qué vamos a poner los nombres? No entiendo, eso es lo que no entiendo. ¿Qué nombres le vamos a poner? Las personas que a quien usted le ha preguntado. Cualquier persona, cualquier nombre. Puede ser, teacher, un ejemplo, ¿con qué frecuencia corre o con qué frecuencia? Son preguntas de entrevista. Preguntas. Thank you.
Did you finish? Yes. I did. Okay. Okay. We are going to check later, okay? Because we need to move on right now. This is the what we're going to do. Sorry. La respuesta cómo sería entonces. ¿Mm? La respuesta vamos a usar algo específico, solo una respuesta simple. The frequency words. The frequency words. The frequency adverbs. Because it's how often, con cuánta frecuencia. As always, sometimes, occasionally, never. Okay. Yes. Ahora. Vamos a leer acá con Francisco y Amanda. Leamos esta conversación pequeña que está acá. Okay. Who is start? You. Go ahead. Okay. Comienzo yo. Please send this passage. Package. Yes, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right. Ahora, de la parte esa de la conversación, que es la parte 2, vamos a responder la parte 3. Acá está. Okay. Complete the following commands. Completa los siguientes comandos. Usa la conversación de arriba como referencia, okay? Un minuto. Okay, hagámosla, un minuto. Es bien sencillo, okay. Finish, all right. Ya lo habíamos contestado. Ya lo habíamos hecho. Ah, okay. Y no me dicen. Okay. ¿Cuál es el número uno? Yo fui Luke Skywalker. Right. Write a memo, right? Okay. Write a memo. Number two. Give me one. The off. Give me one sticker. And a three is supervisor. The new inter. Parte de las 5 comandos. No. What do you think your classmates boss wants him or her to do tomorrow? Está ya lo hicimos. Ya lo hicimos también. Okay. En las 5 dice ahí que piensas 6 cosas con el jefe o tu compañero de clase que hace mañana. Ya, bueno, yo aquí la contesté. Vamos al 5, también vimos esta parte, le hicimos también. Solo acá nos quedamos un poco. También hicimos esto. Okay.
hicimos? No, ¿verdad? No. No. Look at the indication. About something you have to or need to do this day. Escribe algo que tengas o necesites hacer estos días usando when, what time, and where. Ok, las tres preguntas. ¿Qué página, teacher? ¿Qué página es esa? 27. Toma una foto de las palabras que quieres comentar. La descubrimos. Es spam. ¿Qué necesito? Pisto. Okay. Did you finish? Yes. All right. Okay. Vamos a compartir rápidamente unos tres, cuatro, okay. Nelson, comparta. When is your birthday? What time you need it? Where is your house? Okay. Okay, okay. Francisco. When you come back? What time do you fly? I'll leave. Where you go on the weekend? Let me repeat. I mean, you participate, please. When I need to take my son for a walk on Wednesday, what time? In the afternoon at about 2 o'clock. Where? To a shopping center. Okay. Creo que nos equivocamos acá todos, María. Ese, en la parte que dice when, what time, and where, usted iba a, crear, iba a escribir un ejemplo con have to or has to. Okay. When, cuando. I have to. Ah, yo sí lo hice. Yo sí lo hice. I pero creo que estaba equivocado. Yo también, teacher.
Yo igual. Con, también. Con have to o need to. Con pregunta. The question, bro. Porque yo así lo hice. No son preguntas, lo que van a poner es como la respuesta. Sí. ¿Cuándo? I have to finish the report tomorrow. Además, utilizan un abono hecho con sus propias manos, con cáscara de plátano, café y cascarones. ¿Cómo? You, please. You. No tienes un hisopo, mi amor. Es que yo, como lo acabo de entender, la primera nada más he hecho. Ok, go ahead. Okay. Vaya, yo le puse, I have to pay for internet service tomorrow. Mm-hmm. Esa es la de cuándo. Solo mm-hmm. he hecho ahorita porque lo acabo de entender, no, igual no había entendido de qué se trataba. Ok, ok, no problem, no problem. Teacher, yes. Yo le puse como la, ahí dice when, cuando, entonces dice when, le puse we and go home y dice el no, dice when, what time, y le puse at 6 p.m. ¿a qué hora? A las 6 p.m. Mm-hmm. Y where, where, que es a dónde, me imagino que dice es where and San Jacinto. Ok. No sé si es así. Igual no have to ni need to, ninguno de los dos. Ok, entonces, vamos a dejar esta parte acá de las 4, vamos a las 5. En esta parte de las 5 vamos a hacer lo mismo. Pero hoy sí, la instrucción dice, escribe actividades que tú tienes que hacer o necesitas hacer en tu trabajo. Ok. Yes. Luego pregúntale a un compañero y escribe las actividades de ese compañero. Ok. Acá tenemos su lista de las actividades, las de las necesidades o obligaciones que tiene que hacer en su compañía y las de un maestro o de un compañero suyo de trabajo. Ok. Ahora. Creo que ya lo hicimos, teacher. ¿Hicimos esa parte? Sí. Sí. Okay. Thank you for letting me know. Right? Thank you for letting me know. All right. Eso no lo hemos hecho, creo. Están confundiendo. Con la página 23 se están confundiendo. De 6 cosas que hacíamos en nuestro trabajo. Ahí nos estamos confundiendo y esta es diferente. Porque tendríamos que usar el need to y el have to. La 22 dijo. La 23. Con esa nos estamos confundiendo. Esta no la hemos hecho, la 27. Sí, tiene razón. Ahí creo que hay una confusión. Sí, lo hicimos. Recuerdo que no trabajamos en el libro, el día del Need to, lo trabajamos en el libro. Así que no la hemos hecho esa. ¿Cuál es esto que está acá? Ok, entonces hagamos eso. Dice, escribe actividades que tú tienes que hacer o necesitas hacer en tu trabajo. Ok, eso es lo que haremos. Ahora vamos a detener acá. Ok, lo que haremos es lo mismo que está ahí. Ok, mismo que está ahí, pero lo haremos así, de esta forma. Ok, escribiremos necesidades o obligaciones del trabajo, ok, y de nuestra casa, en nuestra casa, ok, con la familia o cosas de la casa, ok, eso es lo que vamos a hacer. All right, yes. Escribiremos 3 y 3, ok, no, 6 del trabajo y 6 de la casa. En el trabajo, 3 necesidades y 3 obligaciones. Igual en la casa, 3 necesidades y 3 obligaciones para que sean 12, ¿ok? Sea ya no del compañero. ¿Ah? Ya no del compañero, solamente de nosotros. De ustedes, de ustedes, ¿ok? De ustedes.
Okay. Work. Trabajemos, all right? Hoy le corresponde quedarse a Carlos Avendaño, si no me equivoco. Okay. Yes, teacher. All right. My turn. Teacher, it's me. Hello. How do you say puntualmente? Puntually. La oración, escríbala. Dime la oración. I have to. Tengo que estar puntualmente en mi trabajo. On time. On time. On time. On time, yes. Time. Oh, excuse me. Entonces, I have to... I have to be at work on time. Well, I have to be at my job on time. Oh. Thank you, Chair. Yes. Hello, Sandra. ¿En qué están? Disculpe. En clase. ¿Están haciendo alguna actividad? Yes. Okay. Estamos trabajando, Sandra, en la en 12, bueno, en 6. Bueno, 3 obligaciones en su trabajo y 3 necesidades en su trabajo, ¿ok? Con need to y have to. También 3 obligaciones en su casa y 3 necesidades en su casa, ¿ok? En total serían 12 oraciones usando need to y have to, ¿ok? No la puedo poner una sola todo. Una... Las 3 cosas de la casa. I need to play the bills, work the dog in no. By the vegetables. Separate them, separe lo mejor. Vaya. Vaya. Sorry, man.
Relax, Carlos. Okay, it's not Jonathan, right, Jonathan? Entonces. Está dormido seguro ya, ya van a dormir. Jugando, está en el teléfono, un bicho. Oh. Ok. Pégale, pégale. No, ahorita no, porque no está haciendo mucha bulla. Nah, mentira. Free fire, free fire, jugando. Sí, hay un cada juego. ¿No? Yes. Teacher. Hello, hello. Techo, techo. Techo de casa. Como techo. Roof. Okay. Ahí está en el chat. Ceiling. Ceiling es cielo falso. Okay. Thank you. ¡Padre! Está perfecto, míralo. People, did you finish? ¿Terminamos? Finish, teacher. Finish. Okay, okay. Ya, yeah, teacher. Me pasó la voz. Okay. Vamos a compartir ya. Sin voluntarios. I need to call customers. I need to use the computer every day. I need to review order credits. I have to check email. I have to prepare order. I have to send the inventory every week. In my house, I have to wake up at 5 a.m. every day. I have to make a dinner. I have to shop once a week. I need to dry the dishes after washing them. I need to buy bed covers for the beds, and I need to buy the guest room. All right, thank you, Debbie, for sharing. Well done, very good, very good. Well, good activities. Another volunteer. Yeah. Okay. Who said Joe? Vaya, I need to check envoy. I need to check email. I have clean desk. I need to call the phone. I need to organize envoy. Mm-hmm. I have to check GPS the car in my house. Ahora. I need to clean my house. I need to water my plant. I need to order my bed. Etcétera, etcétera. No, oportunidad otro. Ya estuvo, hasta ahí llegué. No. Okay. Okay. Elizabeth. Okay. In my house, I need to wash my clothes. I need to go to the market. I need to prepare food. I have to contract ways, okay? Buy. I have to buy for the
bills, electricidad, electricity. I have to buy my house. I have to repair the roof of my house. In my work, I have to send the result test garment. I have to do the dimerization test. I have to go a tissue test. I need to evaluation for test. I need to clean my office. I need to read to Pitágora. ¿Cómo se dice Pitágora? Record. Okay. Thank you, Sandra, for that. Maria, please share with us. In my house, obligation, I have to clean the house. I have to wash the clothes. I have to take out the trash. I need to cook my dinner. I need to take a shower. I need to study. I need to rest. In my work, I have to prepare report activities. I have to supervise the partners. I have to call clients. And necessary, I need to eat lunch. I need to drink coffee. I need to listen to music. It is all. All right. Thank you for sharing, Maria. Another volunteer? I am. Okay. Francisco, go ahead, please. I need to invite my family to the party. I have to wash my hands. I have to ask for my parents. I need to paint my house. I have to buy the new dog collar. I need to more money for me. And I have to read the email. I need to clean the windows. I need to send the reports. I have to buy the new chair. I have to visit my new clients. I need to work in the new program of print. I need to talk with my boss about my favorites. All right. Race. Pay race, 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 pay race. Pay race. All right. Thank you, Francisco, for reading. Thank you for participating and sharing your examples. Now, another volunteer. You. Okay, go ahead, please. Thank you. In my work, I need to increase a salary. I need to recite the product at 8 a.m. I need to repair the fork life. I have to arrive at 7 a.m. I have to clean the cellar. I have to attend the meeting in my house. I have to take my children to school. I have to pay bills. I have to clean the house. I need to sleep 12 hours. I need to repair the car. I need to eat breakfast at 7 a.m. on Saturday. All right. Another volunteer. Me, teacher. Hello. Me. Go ahead, go ahead. In my work, at work, I have to be in my job on time. Mm-hmm. I have to clean the machine. I have to clean work. I need to eat breakfast. I need to go to the bathroom. I need to make up. Okay. I have cooked breakfast and lunch. I have to clean the house.
I have to pay the bills. I need to watch TV. I need to sleep 8 hours. I need to talk to my daughter. All right, all right. Thank you for that. Well, we're going to stop here because it's time. Yes, hora. Okay, ya son las 10:03. Okay, ¿tiene alguna pregunta, people? ¿Dudas, quejas? No, teacher. Porque tengo sueño. No, teacher. Teacher. Oh, yes. Hello, hello. Dígame. Teacher, por ahí leí de que to need es una necesidad interna y to have es una necesidad externa. ¿Es correcto? Se podría decir que sí. Es que se pueden intercambiar, ¿ok? Normalmente need se usa para necesidades y have to para obligaciones, pero igual también se puede usar have to para necesidades y también se puede usar need to para obligaciones. Ok. Yes. Ok. Hello. De la actividad anterior, la tarea más importante que tenía Guadalupe era la 3. No recuerdo. Creo que sí. Creo que sí, la tercera. No me acuerdo cuál era. Okay. He sends the 2 lat sales reports. Esa era la primera. No, pero el teacher dijo que ubicáramos cuál era la más importante, de acuerdo. No sé si es esa. Sales report. Es muy importante, sí, es cierto. Sales report on May 26. That's the one. All right. People, recordemos. Plataforma completa al 100 y también el examen de medio mes o el examen de medio módulo, ¿ok? A más tardar mañana a las 6 de la mañana, ¿ok? Examen, no lo vi, teacher, solamente las 5 actividades he hecho. ¿Ok? Entonces le falta el medio mes entonces, ¿ok? Teacher. Yes. Yo las hice. Y ahorita que acabo de revisar, sale de que no las había hecho y las volví a hacer. Okay. Teacher, no revisa eso, porfa. Estamos ahí pendientes. No podría verificar. Luego. Nos manda el listadito de quienes sí. No las hemos hecho, porque ya las hice menos ese examen. Ok, está bien. Eso es el día mañana. Yes, Wendy, dígame. Es lo mismo. Have to que to have. O sea, no es to have, no es como decir en sí el verbo. No hay diferencia ahí. Yo tengo entendido. Es que el have se usa en dos formas diferentes. Usted puede usar have con un objeto o puede usar have con un verbo. Ok. El have con un objeto expresa posesión. El have con un verbo expresa obligación. Ejemplo, I have a computer. Yo tengo una computadora. Ok. I have to send a message. Tengo que enviar un mensaje. Ok. ¿Y como auxiliar? Sí, no, pero mi pregunta es, ¿no es lo mismo to have que I have to? No es lo mismo. Es lo que le acabo de explicar. To have es have. Uh-huh. Es que el to es para mostrar un infinitivo, pero esa parte, el to se le omite en la oración. Okay. Uh-huh. Yes. Gracias. Nelson me decía, o quién me decía, no sé. ¿Como auxiliar el have? Para el perfecto nomás. Es el pretérito perfecto. Ah, ok. Uh-huh. Ejemplo, yo he bailado. He es el have. Uh-huh. Pero sea un poquito más avanzado. Ya más avanzado, ok. Uh-huh. Ok, people. Si no hay preguntas, nos vemos el día lunes. Okay.
August 9. Bueno, disfruten las vacaciones, pórtense bien y si se portan mal, inviten. Yeah. Lista. Lunes 9 de agosto, ok. Desde ahora hasta lunes no los conozco. Pero manda el listadito a ver si entregamos todas las tareas y todo. Don't take teacher. Me inviten. Don't take a beer, teacher. Bye. Good night. Bye. Bye, Sandra. Espero que les hagan felices vacaciones. No. No. ¿Por qué? Teacher. Thank you, Sandra. Okay. Yes, Carlos. Solo estuve de oyente. No me voy a poner en asistencia, please. Okay, no problem. Es cierto. Teacher pasó lista. Yes. Teacher, pero no me escuché. Y solo me salió 2 minutitos. Teacher me puso en asistencia. Y después Santa que vino, no se preocupe. Bueno, okay. Igual Carlos, ¿no? Tampoco se preocupe, Carlos, no le puse en estancia, ¿okay? Bueno, felices vacaciones entonces. Gracias, igual Carlos, cuídese. Ok. Bye. Cuídese. Good night. I was made for love. So, Carlos, what's up, man? I'm tired. Stressed. Mire, hubo un punto. So stressing. Hubo un punto en la clase, no recuerdo qué punto fue, creo que fue, estaba participando Juan y me quedé como 3 segundos dormido. Sí. Ya alcanzaste. No, yo he estado también así. Esta semana era la última también para nosotros de trabajo. Había que dar buenos resultados. Yo iba bajo en mis ventas. Al final, gracias a Dios, logré pasarme un poquito de la meta, pero venía y tenía que hacer orden de facturas porque tenían arqueo, me cuentan las costillas antes de salir de vacaciones. Tenía que ordenar una cantidad de facturas con notas de crédito y todo de cada zona. De cada pueblo que yo visito. Entonces, ahí de ribete, hoy que llego, resulta que había dejado 2 legajos de facturas aquí en la casa. Y entonces, ¿cómo es posible que las ha perdido? Ay, señor, no deben de estar en mi casa, le digo yo. Lo que pasa es que, le comento, yo alquilo carros. Tengo un par de carritos para alquiler. Entonces, a veces ando en uno de ellos y de repente me dicen, este quiero y lo doy. Entonces, me toca que pasar las cosas de un carro a otro. Y en eso andaba esas facturas en el baúl dentro de unas cajas y las cambié y todo eso, las sacamos del carro y las pusimos aquí, pero no sé quién de nosotros fue, si mi señora o yo, porque los dos sacamos las cosas y quedaron ahí. Entonces, ayer revisando facturas, yo me guié por un listado de clientes o un estado de cuenta de mis clientes y no me lo habían actualizado. Entonces yo puse lo que tenía y no me preocupé en el momento por buscar esas que me faltaban. Entiendo. Fue un desastre, quedé mal en mi arqueo, pero ya me dijeron que tengo que llegar el lunes 9 a entregar todo eso para verificar nuevamente. Man, qué mal. No será una muy buena semana de vacaciones. Aparentemente no. Ay, Dios mío, que sí ha sido, en mi caso, una semana complicada. Sí, está bastante trabajosa. Y la que viene va a ser un poco más complicada porque me incluirá una clase más, así que tendrá un poquito más de complicaciones. Sí, es todo, y la tensión de pues uno tener que andar en la calle y así como están las situaciones con esto de la pandemia, es estresante, la verdad, por el riesgo que uno corre al regresar a su casa, yo con mis hijas. Me baño de alcohol al bajarme del carro aquí y todo, pero igual no deja de preocupar, pues, ¿verdad? Porque
pues uno que ya padeció de esa enfermedad, le juro que no quiere ver a nadie de su familia padecerla ya. Así es. Entonces, eso, y de ribete un cliente que es hijo de la dueña de la farmacia, de una de las farmacias con las que yo trabajo, falleció antier. Y éramos, no amigos, pero pues nos conocíamos desde hace rato, poco más de 5 años, y teníamos mucha afinidad, nos veíamos a menudo, y de repente me entero que fallece. El papá también está interno en el hospital El Salvador con oxígeno, y la abuelita también. Gracias a Dios la mamá ya salió, y la hermana, él contagió a todos. Entonces, eso me terminó de tensionar más, ¿verdad? Porque pues, sí, uno no deja de sentirse afín a las familias, ¿verdad? Y sobre lo que puedan estar sufriendo. Entonces, eso hizo que antenoche me costara así como que conciliar un poco el sueñito, porque sí, me sentía así preocupado, mal, ¿verdad? Preocupado. Sí, pues sí, o sea, porque puede ser el caso de uno tarde o temprano, pues. Así es. No, ese fue el caso acá también en donde yo vivo. Fue una prima que, bueno, el esposo trabajaba en una peluquería y él como cortaba pelo y todo eso, o sea, ahí se contagió a mi prima, que es la esposa, y mi prima pues la esparció a todos acá. Ella casi fallece, ella casi pierde la vida, porque ella padece de los bronquios, entonces tuvo dos paros respiratorios, pero se logró recuperar. Gracias a Dios. Recuperó, gracias, sí, a Dios, porque esa cosa es mortal. Yo sí estuve así también. Imagino. De irme. Estuve así, ya le cuento a la gente que ya hubo un punto en el que mi mirada se había reducido así, a ver cómo así dentro de un círculo. Estaba oxigenando 67 en un momento. Y uno en teoría no debe bajar de 90. Ajá, así es. Uh-huh. Entonces, sí me la abrí negrita hace un ratito. Gracias a Dios, pues estamos contando aquí el cuento. Ajá, bien, que sí. Sobrevivió. Sí, gracias a Dios, pero estuve con oxígeno más de un mes. Oh, sí, estuvo un buen tiempo. Durante la enfermedad, sí. Buen sí, tiempo. Pero valió la pena el sacrificio. Ok, tiene una pregunta, Carlos, de los temas que hemos visto. Pues no, la verdad es que sí me ha servido para ir corrigiendo, ¿verdad? Porque pues tengo mucha noción sobre lo que es el idioma y todo, pues, pero sí. me va guiando, me va orientando sobre muchas cosas que a veces creemos estar haciendo bien, ¿no? Ajá, así es. Es bonito darse cuenta de todo eso, ¿verdad? Poquito a poco, durante el aprendizaje, pues, al final, pues, yo creo que de eso se trataba, ¿verdad? Uh-huh. Ir ordenando lo que uno ya tiene, ¿verdad? Poner las cosas en su lugar, y eso, para eso me está sirviendo ahorita. Así es que vamos bien. Sí, unos cuantos. Gracias a Dios. Unos cuantos se fueron, ¿verdad? El grupo. Se fue Carlos. Se fue. Sí, es que como él ya no trabajaba en el mismo lugar, no sé si se irá a meter más adelante. Pero es que creo que él cambió de nivel, creo yo. Ah, bueno, igual que Irma. Irma y Cecilia también. Ah, Cecilia también, es cierto, ¿verdad? Sí, ya no la vi. Ajá. La psicóloga. Sí, la psicóloga. Sí, sí. Bien seria, la muchacha esa nunca decía mucho. Ah, muchacha. Sí, tiene razón. Y el otro muchacho que fue el que le dijo no sé qué un día, pues que nadie le entiende aquí, ninguno de nosotros le entiende, no me acuerdo. Yo creo que él tampoco está allá. Ah, ¿cómo no se llamaba? Era. Víctor. Creo. Creo que Víctor. Ajá, sí, Víctor, por favor. No, hay gente que no se anda con cosas en la boca. Ok, sí, tiene razón. Sí, se necesita ser un poco más precavido a la hora de hablar, y más con alguien que uno no conoce, pues obviamente no tiene confianza. Pero ahí vamos, teacher. La verdad es que sí, me gusta. Vamos por buen camino. Excelente, me alegro que todo vaya bien. ¿Verdad? Espero ir mejorando. Me gusta que me hagan las observaciones cuando estoy cometiendo errores, así es que okay. En ningún momento se sienta mal si hay que llamarme la atención. Okay. ¿Verdad? Eso se lo digo a todo el mundo y a mis jefes, y yo aprendo de eso. Okay. Todos estamos aprendiendo durante todo el tramo de nuestra vida. Así es que nunca es tarde para corregir los errores. Okay. ¿Verdad? Bien, entonces. Y estamos a la orden aquí, ¿verdad? En lo que le podamos servir, con mucho gusto.
¿verdad? Solo como comentario, nosotros somos distribuidores en la empresa de todos los productos de línea neumológica. Okay. Tenemos todo lo que son soluciones para nebulización, para problemas respiratorios, y tenemos aerosoles, antigripales, antibióticos, un par de antibióticos, y tenemos para problemas cardiovasculares, y así, varias cositas. ¿Verdad? Cuando, si tienen alguna necesidad, ustedes, su familia, pues estamos a la orden también. Cualquier cosa en lo que le podamos servir, y si lo tenemos, ya sabe que con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, sí. Cualquier cosa, emergencia, ahí ya sabe que... Claro, claro, con gusto. Y ahí está Julito. Julito es mi compañero de trabajo. Él mira la zona de Oriente. Sí, aquí yo, sin querer queriendo, me jalé a varios de la empresa, porque me metí yo, pero les interesó. Irma, Roxana, Delmi, Margarita, Julio, somos compañeros de trabajo. Ah, son varios, ustedes que se le dan unos pagos. Sí, 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 yo mandé la documentación y le dije a la señora, ¿cómo es eso? Y no va a invitar a sus compañeros, me dice, ¿cómo no? Si el que se quiera meter es libre. Le... Así es que terminamos metiéndonos varios. Ah, ok. Qué bueno, entonces. Lastimosamente, Julito, como que ya no le halló el gusto, ¿verdad? Ese vino un día... Sí, se metió, pero dice que se metió porque le dijeron que tenía que meterse porque ya lo habían inscrito, pero dice que ella no quería seguir porque considera que no se adapta al sistema. Dice que no lo siente él. Entonces, bueno, le dije yo, pero trata, le dije yo, la verdad es que hay que ir aprendiendo poquito a poco, nada es fácil, le digo. Sí, poco a poco. Pero que yo que no me siento cómodo, así que mi casa, que no sé qué, bueno, hay que tú. La verdad es que cada quien tiene su concepto, ¿no? Tiene razón. Bueno, así es que ahí estábamos, teacher. Ahí estamos entonces, pues, don Carlos. Deseo felices vacaciones a gracias. Carlos, nada más. Carlos, que don Carlos se escucha bien raro, okay. No, para nada, siempre es el respeto, el don para otra calaña. Bueno, don Carlos, nos vemos. Aquí somos los mismos. El día lunes, misma hora, mismo canal, ok. Primero Dios, aquí vamos a estar. Que la pase bien. La pase muy bien. En gracias. La que quepa. Ok. Nosotros vamos a tratar de cuidarnos siempre para estar aquí presentes. Muy bien, muy bien. Ok. Que descanse. Gracias igual, don Carlos. See you next. Feliz noche. Gracias. Primero Dios, sí. Así será. No sé si salen charros.